Arratza León denoi, buenas tardes. Bueno, me alegro, poste naiz etorri zatelako. Eta baitere, ongi etorria, zure txan zaudenez, Joni, hau da, ez dizut, ongi etorria ondrik egin behar, zure txan zaude, antxikitatik an, hamen monagio izan da, zuek ezagutzen dezuen, ibaino ni gehiago. Nik unikamente, ba, bueno, ezan, ezaguntu zintu da noin dela urte asko, hau da, ja, erroman estudiatzen zeundela, dela, da biziko zure abotzen zunun, eh, radioan, en la radio, le escuché por primera vez a John, era allí casi corresponsal en Roma, de varias cadenas, también luego de Radio María. Bueno, ba hor esagutu zintudan, zure izen entzunun, lehen da biziko aldiz, zumaiko Carmel Darbarzegolan erroman, eta gero ja izan un okazioa egun baten hemen, esagutzeko, ni apeiz berrian intzan, baitere, Yo era un recién ordenado cuando le conocía a John Corta. Y nada, pues a partir de ahí pues hemos mantenido una gran amistad y luego ya pues, ha estado fuera varios años, como bien sabéis, y ahora está en San Sebastián, de Superior, en los Carmelitas, con mucha labor, con, mucha, con mucho trabajo, pero cuando le pedí que a ver si podía venir a, a su pueblo, pues no me pudo decir que no. ¿eh? Ya me dijo que tenía muchas cosas que hacer, pero no me pudo decir que no. Entonces te agradecemos mucho tu esfuerzo, John. Eskerzi Zubupi Yabat, Zure Aleguiña, Onea Torceco. Eta, bueno, ba, zure zeudak azuditza, eh? A ber, iru txarra izango dira, iru ost ostiraretan zehar, eta, bueno, ba, ba, zure entzuteko prest. Eskerrik asko, Jon. Gauza ederra, etxera voltatzea, bai familia, bai parrokia, hau izan da baita ere nere etxea, hor egin nintzen kristau, batio eo jurri horretan, eta beti da, posgarria, gogoratzea nondik gatozen, eta Eliza honetan, ba, pauzo garrantzitsuak eman ditut nere bezitzen, ba, posgarria da. Eta eskarrik asko. Con vida biotsera. Comenzamos esta reflexión poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia viva, iluminadora, santificadora. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos acompañe, nos ilumine en nuestro camino de fe. Te pedimos, Señor, que desde esta oración tu amor, tu misericordia, tu luz y tu paz lleguen a tantas familias de este pueblo, a tantas personas de este pueblo, de nuestro pueblo, que viven en la oscuridad de la vida, en la oscuridad de la fe damos gracias, Señor, por toda la obra de salvación, de amor y de misericordia que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, y acompáñanos en esta reflexión. Cuando a un niño le preguntas, ¿para ti qué es ser cristiano? Le podemos preguntar, esta pregunta lo hacemos. ¿Y qué es ser cristiano? Que normalmente suelen responder ser buena persona, ayudar a los pobres, portarme bien en casa. Rara vez, rara vez aparece en la primera parte de las respuestas una referencia a Jesús. Después, cuando el catequista, con un, una expresión un poco de asombro, le dice: ¿Qué más puede ser ser cristiano? Y siempre hay algún niño más espabilado que otro. Y dice, ah, bueno, ser amigo de Jesús o conocer a Jesús. Ya en la segunda parte de las respuestas, ya hay una referencia a Jesús. Cuando le preguntas a un joven, para ti, ¿qué es ser cristiano? Respondería prácticamente lo que responde el niño, añadiendo alguna que otra particularidad. Un joven podría decir, bueno, ir a las misiones también. ¿no? Y hay una referencia también más fuerte hacia la dimensión solidaria. Pero esta vez tampoco aparece la palabra Jesús. Si no es un joven con una experiencia, ¿eh? con un camino, con una vida de fe intensa, tampoco te va a decir, a primeras, a primeras. Ser cristiano es ser seguidor de Jesús. Cuando a un adulto, vamos subiendo de escala, de generación, cuando a un adulto le preguntas para ti qué es ser cristiano, el adulto dirá ir a misa, rezar ciertas devociones y hay una referencia religiosa. Y también un adulto puede decir, bueno, pues conocer, amar a Jesús, conocer, amar a María. Y hay una referencia religiosa. Y si yo ahora os preguntase a cada uno de vosotros, tranquilos, que no os voy a preguntar. ¿Eh? Tranquilos. Pero si os preguntase ahora, ¿no? Y para vosotros, los que estáis aquí, los estamos aquí, ¿qué es ser cristiano para mí? ¿Qué es ser cristiano para mí? ¿Podrías responder? ¿Podríamos responder? ¿Ser cristiano es tener una experiencia personal con Jesús? ¿Podríamos responder? Se hace silencio. Se hace silencio porque tal vez no podemos responder. Porque tal vez todavía no hemos tenido una experiencia personal con Jesús el Señor. Si sí hemos participado o participamos de la vida parroquial, de la vida eclesial, pero tal vez no hemos experimentado, no hemos vivido una experiencia personal con Jesús vivo. ¿Verdad? Que puede ser ser cristiano repito es tener una experiencia con el señor la, esta es la clave de nuestra vida cristiana claro que ser cristiano implica ser buena persona cuidar a tu familia cuidar a los pobres claro que sí eso es parte parte de la vida pero ser cristiano es algo más que esto el cristiano, repito y repetiré en esta primera reflexión, es tener una experiencia personal con el Señor. Cristo que viva en mí y yo que viva en Él. Tratarle, hablarle. Esto es el cristiano, esto es la experiencia. Porque Jesús, el Señor... No es una idea, no es una teoría, no es solamente un personaje histórico. Jesús es Dios encarnado, Jesús vivo, el medio de nosotros. Esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. Si tú crees que Jesús está vivo, das este paso de tener una experiencia personal, porque dices, bueno, yo no solamente quiero conocer por medio de una reflexión quién es Jesús, porque podemos leer muchos libros sobre Jesús y no tener una experiencia personal con él. No creo que me equivoque cuando digo con lástima que muchos de nuestros cristianos les falta dar este paso en su vida espiritual. Está bien, insisto, participar de la vida de la iglesia, la vida de la parroquia, eso es importante. Pero hay que dar ese paso. Jesús no es una teoría, no es una idea. Es el Hijo de Dios, hecho carne para que nosotros podamos participar de la vida de Dios. Esto es algo maravilloso. Jesús sigue tan vivo hoy, aquí, ahora, como hace dos mil años. Si tú crees esto, si tú crees esto, vas a dar este paso. Y vas a decir, yo quiero experimentar realmente a Jesús en mi vida. No como una teoría, sino como alguien, como una persona viva que está en mí. Es algo impresionante. Si miramos la historia reciente, observamos que la cultura religiosa se ha centrado mucho en actividades o celebraciones, benditas actividades, benditas celebraciones. Pero tal vez... Tal vez reflexiono, no hayamos trabajado mucho en enseñar, en enseñar a nuestros cristianos a relacionarse con el Señor, a tener esta experiencia con el Señor. Ahora observamos que hay una búsqueda de espiritualidad muy grande, porque la persona busca el sentido de la vida. Todos buscamos el sentido de la vida. La persona está herida interiormente. Eso se constata. O podemos estar heridos nosotros. Estamos buscando. Y ahora, en este contexto tan complejo que estamos viviendo de la pandemia, ¿quién no ha pensado en la muerte? ¿Quién no ha pensado en la muerte? Pero hay un deseo de vivir. Hay un deseo de encontrar el sentido de la vida. Y solo en Dios encontramos el sentido a nuestra vida. Solo en Dios. Solo Jesucristo da respuestas verdaderas. Y eso lo sabemos. Las ideas pasan. Las ideas pasan. ¿Qué es lo que permanece para siempre? La palabra del Señor. Mi palabra permanecerá para siempre. Esto es importante. Hoy se habla mucho de espiritualidad, pero no tanto de vida espiritual. ¿Qué entendemos nosotros los cristianos por vida espiritual? ¿Qué significa vida espiritual? Ir creciendo en nuestra vida de fe, que no puede reducirse a unas creencias o devociones piadosas, que son importantes, sino en una configuración más intensa con el Señor asemejarnos más a Él, que Él viva, que Él viva en nosotros y nosotros en Él. En los Evangelios vemos cómo Jesús en algunas ocasiones llevaba aparte a solas a sus discípulos, quería que experimentasen esta profundidad del misterio de Dios, no solamente ver los milagros que hacía, que eran maravillosos, sino que viviesen una experiencia personal con Jesús. Es lo que nosotros tenemos que hacer hoy, vivir hoy una experiencia de Dios. La iglesia, las actividades pastorales, a mi modo de ver, tienen que partir de esto. De enseñar a nuestros cristianos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos a relacionarse con el Señor. A hacer crecer esa semilla que Dios puso en nuestra vida el día de nuestro bautismo. Hay que crecer en la vida de fe. Hay un peligro que podemos caer todos. ¿Cuál es el peligro? Hay muchos. Voy a citar uno. La comodidad espiritual. ¿A qué me refiero? Uno puede decir, yo no necesito de vida espiritual. Ya tengo suficiente con lo que vivo. Voy a misa de vez en cuando, cuando puedo. Rezo un poco, su barrito quieta de vez en cuando. No, cuidado. Eso es como si un matrimonio dijese: Mirad, nosotros nos queremos un montón. Por la mañana nos decimos egunón ¿eh? y por la noche decimos gabón. ¿Tiene sentido? ¿Sentido o qué? Es. Pues nuestra relación con Jesús pues también tiene que ir creciendo. Porque eso no funciona. Funcionará registrarmente, hay un matrimonio ahí bien, lo digo con respeto, pero con verdad. Pero ese matrimonio tiene que ir creciendo. Tiene que conocerse más, tiene que compartir más. Eso en cualquier vocación, sea matrimonial o sea sacerdotal, religiosa. Hay que ir creciendo en todas las vocaciones. Pues en nuestra relación con el Señor pues también tenemos que ir creciendo. Nosotros tenemos el don de la fe que nos permite no solo conocer las cosas de Dios, sino también experimentarlas, vivirlas. No nos extraña que muchos abandonen la iglesia, que abandonen nuestras comunidades cristianas. Me pregunto, reflexiono, ¿qué les ofrecemos? ¿Qué les ofrecemos? Lo mismo que pueden escuchar en otro ámbito social. Lo mismo. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué les ofrecemos? Escuchar lo que le pueden decir en cualquier ONG. Nosotros no tenemos que inventarnos nada. Tenemos la palabra de Dios que sigue viva, que nos habla al corazón. Tenemos los sacramentos donde Dios nos alimenta, donde Dios nos perdona. No tenemos que inventarnos nada. Tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Tenemos que dar ese paso. No solamente conocerle, sino vivirlo. Y eso significa abrir la vida. Abrir la vida, abrir el corazón. En estas reflexiones, además de observaciones o reflexiones personales, me serviré también. De unos textos del Papa Francisco, que me parecen muy actuales e iluminadoras. Uno de los primeros documentos que escribió, que publicó el Papa Francisco, fue la Carta Encíclica Lumen Fidei, un precioso documento, publicado en el año 2013, donde el Santo Padre reflexiona sobre el don de la fe. ¿Acaso no tenemos la necesidad, me pregunto, de volver a recuperar? la alegría de la fe, ¿acaso no estamos un poco apagados? Estamos un poco apagados, ¿verdad? Estamos un poco apagados. Tenemos que recuperar la alegría de la fe. ¿Acaso no tenemos la necesidad de dejarnos iluminar, transformarnos por la luz de la fe? Me gusta particularmente esta imagen de la luz porque necesitamos que exista una luz permanente que nos vaya guiando, nos vaya iluminando en los pasos de la vida, sobre todo las oscuridades que van apareciendo, que los vivimos todos. cuando llega la navidad, siempre pienso en esta, en esta realidad ¿no? que encendemos muchas luces en las calles, en nuestras casas, ¿no? encendemos muchas luces. Árboles navideños por las calles, iluminados está bien y nos alegra, nos alegra, pero fijaos que cuando llegan los reyes se apagan esas luces y vuelve la oscuridad, ¿verdad? Esa es una imagen pues, muy, muy real, pues esto también pasa en nuestra vida, necesitamos una luz permanente, una luz permanente que es el Señor. Esa luz no se apaga, esa presencia no se apaga, no desaparece. Jesús está ahí, siempre estará ahí, nunca se apagará. Nadie en su sano juicio negará que estamos viviendo un tiempo confuso de mucha oscuridad. Hay demasiada oscuridad en la vida del mundo, hay demasiada oscuridad en nuestra vida. Es preocupante ver a muchas personas cómo viven su vida, su existencia, en una oscuridad permanente. A veces me pregunto, pero ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden vivir así? En esa oscuridad permanente. Y tristemente, tristemente, porque los sacerdotes acompañamos estas realidades. Muchos tristemente terminan con su vida, porque es tan grande la oscuridad que viven. Que no encuentran la fuerza, la luz para seguir adelante. Y muchas veces me pregunto cuando te hablan de algún caso concreto, y lo digo con, con verdad. Me hubiese gustado presentarme ante esa persona y decirle: Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te iluminará, Jesús cambiará tu vida, confía, confía en el Señor. Y muchas veces lo comparto vivo con esa tristeza de no poder ayudar a esas personas que viven en la oscuridad para que abran su vida a la luz del Señor. Porque esta luz, esta presencia del Señor cambia la vida. Esto es así, cambia la vida. Sea cual sea la circunstancia, la oscuridad, el sufrimiento, cambia tu vida. Deja que la luz de Jesús entre en tu vida nosotros los cristianos podemos tener una experiencia también de esa oscuridad pero insisto hay una luz que enseguida transforma esa oscuridad que es vida San Juan de la cruz dirá esa llama de amor viva que tiernamente eres en mi alma en el más profundo centro esa llama de amor viva que es dios esa es la luz de la fe es la presencia de Jesús vivo los primeros cristianos llamaban a Cristo el verdadero sol cuyos rayos dan vida. ¡Qué imagen más bonita! Cristo el verdadero sol cuyos rayos dan vida. ¿Quién desea vivir en la oscuridad? ¿Quién desea vivir en la oscuridad? ¿Quién desea vivir sin sentido? Nadie, nadie, nadie. Pero nosotros tenemos que dar ese paso de abrir nuestro corazón. Nuestra vida a Dios y dejarle que su luz ilumine, transforme nuestra vida oscura en una vida agradable a sus ojos. ¿Por qué a veces nos da miedo acercarnos a Dios con nuestras oscuridades, sufrimientos y pedirle, Señor, ilumíname? No tengamos miedo de acercarnos con nuestra propia historia, con nuestra propia realidad, con la verdad de nuestra vida. Al Señor. decir, Señor, ilumíname. ¿Quién quiere vivir en la oscuridad? Nadie. Nadie. ¿Qué experiencia más hermosa es dejarse iluminar por el Señor? ¿Qué experiencia más hermosa? Nadie que se acerca con humildad, con verdad, a la presencia de Dios queda igual. Nadie. Nadie. Jesús cuando fallece Lázaro le dice a su hermana Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es como si Jesús nos dijese a cada uno de nosotros, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas abrir tu vida a mí? Tenemos que retirar toda barrera que nos impide acercarnos a la presencia iluminadora del Señor. Me resulta curioso ver cómo actuamos a veces, cómo nos acercamos a personas. Y le abrimos nuestro corazón, les contamos todo lo que estamos viviendo. No digo que no hay que hacerlo, ¿eh? las personas, familia, los amigos buenos son importantes. ¿Con qué facilidad no? les contamos todo lo que estamos viviendo? Y a veces, ¿cuánto nos cuesta acercarnos al Señor? Es curioso. Las personas, las personas... Son necesarias, insisto, pero solo Dios cambia la vida. Solo Dios cambia la vida. No digo que no necesitamos tener personas cerca con quien hablar, con quien compartir. Esto es bueno, es necesario. Pero seamos claros, en nuestra vida hay una dimensión interior. Hay una dimensión interior profunda que le corresponde, lo digo con claridad, solo a Dios. Es lo más sagrado que tenemos. Esa perla preciosa, como diría Santa Teresa. Y como digo, hay una dimensión interior de la persona sagrada y solo a Dios le corresponde iluminarla. El Papa Francisco, en la encíclica citada, escribe, el hombre ha renunciado a la búsqueda de una luz grande de una verdad grande, y se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino. Hasta aquí la cita del Padre. Qué verdad. Nos contentamos a veces con pequeñas experiencias, sin buscar la gran experiencia de Dios. Nos contentamos con pequeñas verdades, son en el fondo muchas mentiras, ¿Eh? pequeñas verdades que configuran nuestra conciencia sin buscar la gran verdad, la gran verdad en mayúscula que da el verdadero sentido a la vida y nos enseña lo que somos y hacia dónde tenemos que ir. Lo que hemos dicho antes, muchas luces se encienden y se apagan, lo vemos todos los días. ¿Qué sucede cuando falta la luz grande, la luz verdadera? Cito al Papa Francisco. Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien del mal. La senda que lleva la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas sin una dirección fija. Aquí sus palabras. También verdades o supuestas verdades que aparecen y desaparecen. Y así vivimos, y lo digo con, con claridad, así nos va. Basta mirar la situación del mundo. ¿Por qué renunciamos a la verdad de Dios pensando que esta verdad complica la vida de las personas? Resulta ser muy atrevido de poner la propia verdad o la verdad del mundo por encima de la verdad de Dios. Y sabemos por la historia que cuando esto sucede se proceden a grandes atrocidades. Es la historia. Cuando una persona, y es una persona importante en el mundo, se considera por encima de la verdad de Dios, puede cometer cualquier barbaridad. Y cuando sucede esto, y hoy está pasando, se cometen... Grandes atrocidades. Claro que en la vida hay pequeñas verdades, pero si no están en sintonía con la gran verdad, con la verdad de Dios, no los podemos aceptar, porque no viviríamos en la verdad de nuestra vida y de nuestra fe. Y desde esta gran verdad que es Dios, proceden las demás otras verdades que las vamos descubriendo, viviendo y que realmente van configurando nuestra vida a los ojos de Dios. Ahora bien, os pregunto. Me pregunto, ¿qué luz está iluminando mi vida? ¿Qué luz está iluminando mi vida? ¿Cuáles son las verdades que configuran mi conciencia, mi vida? Son preguntas importantes. Y aquí nos estamos jugando todo: que no son los títulos, los cargos, las cosas materiales que podamos tener sino lo que está en juego es nuestra propia vida nuestra propia salvación qué luz está iluminando tu vida cuáles son esas verdades el papa cita a menudo los testimonios de los mártires recordando a los primeros mártires de la iglesia católica de la época romana recuerda esta historia real el diálogo que mantiene el prefecto romano rústico con el cristiano Yerax. Le pregunta al prefecto: ¿dónde están tus padres? A lo que responde Yerax: nuestro verdadero Padre es Cristo, y nuestra madre la fe en él. Los es que palabras más preciosas. Nuestro verdadero Padre es Cristo, y nuestra madre la fe en él. Es impresionante leer estos testimonios de nuestros primeros hermanos cristianos que vivían con autenticidad su fe, incluso en contextos, situaciones muy complejas. ¿Seríamos capaces nosotros hoy de responder ante nuestro mundo, ante nuestra gente así? ¿Podríamos responder? Tal vez no, tal vez no lo hagamos o no estamos preparados porque nuestra fe tal vez sea débil, porque tal vez la luz de la fe sea pequeñita, pero no tengamos miedo. Nunca es tarde para volver a Dios, nunca es tarde para volver a Dios. Deja que Dios ilumine tu vida, deja que Dios haga crecer la luz de la fe en tu vida, o quieres vivir con esa pequeña llama. No, la llama de Dios es grande. Deja que tu corazón arda en esa llama de Dios. Llevo años trabajando en el campo internacional de la orden. He podido visitar muchos lugares por el mundo, algunos muy lejanos. Muchos de, de estos países han vivido guerras terribles o los están viviendo ahora. Y una de las cosas que siempre me llama la atención es la fe que tiene esta gente. Viven intensamente su relación con el Señor. Son capaces, por ejemplo, de, de viajar toda la noche por las montañas, por la selva, para estar el domingo, el Día del Señor, celebrando la fe con su comunidad cristiana. Podemos decir que los pobres no se evangelizan. Porque uno cuando regresa en el avión, bueno, recordando tantas experiencias, y le entra un poco de bajón. <laughs> le entra un poco de bajón, ¿no? Porque una experiencia de fe tan preciosa, ¿qué nos está pasando aquí? ¿Qué nos está pasando? Que nos está entrando un apagón fuerte. Porque tal vez, tal vez hayamos sustituido en nuestra vida, en la vida del mundo, la luz del Señor por otras luces, como dice el Papa, que se encienden y se apagan. En otros contextos es tan grande la vida de fe que tienen nuestros hermanos cristianos que son capaces de entregar su vida por Cristo. El Papa Francisco reflexiona sobre esto. Para aquellos cristianos la fe, en cuanto encuentro con el Dios vivo, manifestado en Cristo, era una madre, porque los daba a luz, engendraba en ellos la vida divina, una nueva experiencia, una visión luminosa de la existencia por la que estaban dispuestos a dar testimonio público hasta el final. Hasta aquí las palabras de Francisco. Cuando dejas realmente que esta luz del Señor entre en tu vida, hemos dicho que que tu vida cambia, se transforma, y no puedes callarlo, no puedes callarlo. Es tan grande la experiencia de Jesús que no puedes callarlo. Lo comunicas, lo testimonias, evangelizas, porque ves que hay tanta oscuridad en tu entorno y dices, qué pena, qué pena que no experimenten lo que uno puede experimentar, la grandeza del amor de Dios. En cambio, en nuestra realidad concreta vamos muy avanzados, muy avanzados tal vez tecnológicamente, económicamente, a diferencia de estos países pobres. Pero vamos muchas veces sin esperanza. Caminamos muchas veces sin esperanza. Cristo, Cristo es la esperanza del hombre. Resuenan todavía esas pues, aquellas Palabras del inolvidable Papa San Juan Pablo II en la misa del inicio del pontificado en la plaza de San Pedro: abrir las puertas a Cristo. Abrir las puertas a Cristo. Cristo no te quita nada, te lo da todo. Cristo no te va a quitar nada, te va a dar todo. Yo, durante estas tres reflexiones, os podría hablar muchísimo de lo humano y de lo divino. Pero no es mi intención. Yo he venido a este pueblo, he venido a mi pueblo, a mi parroquia, a invitaros a que abráis vuestro corazón a Cristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a terminar una oración a María, escrita por el Papa Francisco. Para este tiempo de pandemia vamos a recordar a todos nuestros familiares, amigos, conocidos, que están enfermos, que están solos, que viven en la oscuridad. Y vamos a orar por las personas por las que nadie ora. Por ellas, todos. Experimenten todos la grandeza del amor de Dios y la protección de María, nuestra madre. Oh María, tú resplandeces siempre nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la luz la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Agur, Chesul, Sena, Ma'itea, Gud habiyot Sen gotsamenah, Nig ma'ite saytu, Amasedu ko, Tavet saytu, Ma'ita du Nik maite zaitu amazeruko, tabeti zaitu maitatuko. Bueno, Gabon eta ustiola.